Dorrit Les, William Turner, sentía una atracción especial por el poder de la naturaleza. Hay fenómenos que tienen tanta fuerza, que dejan indefenso al ser humano, y le muestran su pequeñez, su insignificancia en el mundo. Terremotos y tormentas, por ejemplo, pueden provocar grandes catástrofes, y destrucción de vidas humanas. En esta pintura, titulada Naufragio, el pintor representó el poder devastador del mar durante una tempestad. Inmensas, zarandean a las barcas, cuyos pasajeros y tripulantes, apenas pueden mantenerse en pie. Hombres y mujeres luchan por conservar sus vidas, pero están a merced de la furia del oleaje. Están a punto de naufragar. Lo que quiso expresar el pintor en esta obra, es que los seres humanos, no somos todopoderosos. Al contrario, somos frágiles, y en la vida estamos expuestos al sufrimiento y al dolor. Saber que somos frágiles, nos hace más sabios y humildes. Saber que somos frágiles nos hace menos engreídos y egoístas. Saber que somos frágiles, nos hace agradecer la vida que tenemos.